Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Hoy en Viva Mejor tenemos un tema muy interesante que es el cáncer colorrectal. Para ello tenemos un invitado que nos aclara muchas de nuestras dudas y para ello desde ahora les recuerdo que tenemos ya nuestras líneas habilitadas, el 042-22-1618, al igual que redes, arroba Viva Mejor TV. Así que antes de ello vamos a pasar una nota que nos tiene preparada producción de este tema. Adelante. Colon y el recto son partes del intestino grueso. El cáncer colorrectal se produce cuando tumores se forman en el revestimiento del intestino grueso. Es común tanto en hombres como en mujeres. El riesgo de desarrollarlo aumenta después de los 50 años. Se tienen más probabilidades de desarrollarlo si tienen pólipos en el colon, antecedentes familiares de cáncer colorrectal, colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, comer una dieta alta en grasa o fumar. Los síntomas del cáncer colorrectal incluyen diarrea o estreñimiento, sensación que su intestino no se vacía por completo, sangre en las heces, ya sea muy roja, brillante o muy oscura, heces más delgadas de lo normal, dolores o calambres frecuentes por gases o sensación de llenura o hinchazón, pérdida de peso sin razón conocida, fatiga, náuseas o vómitos. Debido a que usted puede no presentar síntomas al principio, es importante contar con pruebas de detección. Toda persona mayor de 50 años debe hacerse un examen. Las pruebas incluyen la colonoscopía y pruebas de sangre en las heces. Los tratamientos para el cáncer colorrectal incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de ellas. Generalmente la cirugía puede curarlo. Y con esa nota introductoria tenemos ya una perspectiva bastante amplia de lo que va a ser nuestro programa el día de hoy sobre este tema de cáncer colorrectal. Y para ello, pues, le voy a presentar ahora a nuestro invitado especial el día de hoy. Él es el doctor especialista Ernesto Sierra Montenegro. Bienvenido a Viva Mejor. Muchas gracias. Doctor, un placer tenerlo aquí. Vamos a mencionar algunas de las características de su hoja de vida que tenemos a continuación en pantalla. Él es jefe de la Unidad Técnica de Coloproctología y médico tratante del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en Guayaquil. Es médico coloproctólogo del staff Hospital Alcíbar, exdirector hospitalario del posgrado de coloproctología con la UES y formación en la especialidad de coloproctología en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI en México DF. Doctor, este tema, trayéndolo acá a Ecuador, ¿qué relevancia ha adquirido en los últimos años el cáncer colorectal para nosotros como ecuatorianos? Buenos días, ante todo. Mucha relevancia. De hecho, el término cáncer colorectal se maneja en forma general porque no hay una diferenciación todavía establecida entre la presentación del colon o el recto. De hecho, la clasificación que se maneja es exactamente la misma. Claro que el tratamiento quirúrgico es distinto. Totalmente distinto, dependiendo de la porción del colon, del recto que está afectado. Un mundo aparte totalmente es el ano, por eso no se habla de cáncer colorrectal anal, sino solo cáncer colorrectal. En Estados Unidos se considera la tercera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, y básicamente de lo que yo he visto en información a nivel de televisión, es que no se ha hecho una difusión total de lo que es el cáncer colorrectal. Sabemos lo que hay que hacer para el cáncer de cervix en las mujeres, ¿sí? Hay muchas campañas de lo que es en cáncer de mama también en mujeres, pero el cáncer colorrectal como tal no tiene una difusión como la que ustedes están dando en este momento. De hecho, en redes apareció la otra vez que Will Smith se hizo una colonoscopía, le extirparon un pólipo, que tenía una displasia de alto grado y con lo cual estaba controlando. Y él en Estados Unidos llamaba a todos a que se hagan un examen. Chequeo. Exactamente. En Estados Unidos la tercera causa de muerte, ¿y en Ecuador en qué número estaría? No hay estadísticas así tan definidas, está dentro de los primeros. Nosotros en el servicio del Teodoro hemos visto una mayor incidencia de lo que se veía hace algunos años. ¿Más o menos cuántos años, doctor? Usualmente hablamos cuando de cáncer o enfermedades de este tipo,
que en los últimos 5, 10, 15, 20 años comienzan a tener un despunte estadísticamente hablando. En este caso, el cáncer colorectal, ¿cuántos años estamos hablando que ha comenzado a tener una... Se lo pongo así, yo regresé de México en 2005, la cantidad de cáncer que operaba en esa ocasión a la de ahora ha incrementado siquiera más del 50%. Más del 50% sí. En los últimos... Para tener así como estadística, nosotros en los últimos, póngale 10 años, el 50% de la patología que operamos de cirugía abdominal es por cáncer. ¿Y esto difiere de alguna manera en cuanto a género, hombres, mujeres? No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Están, digamos, a la par. A la par. Pongamos de unos 600 casos que hemos operado, le diría yo 400 hombres y 200 mujeres, o 300 y 300. No están así 50 y 50, pero hay una relación de un 58-48%. Es bastante corta. ¿Y en edades? Justamente eso nos llamó la atención de que uno de los que usted mencionó, que yo fui director del posgrado de la UES, uno de los residentes hizo un estudio en lo cual se estaba detectando bastante cáncer en pacientes menores de 50 años. Como escuchamos en la introducción, paciente a partir de los 50 años. Hace más o menos, creo que el año pasado, si la memoria no me falla, en el Washington Post salió un estudio, un reporte, que ahora estaba bajando la edad del screening de cáncer colorectal a 40 años. Es decir, ya nos estamos ubicando casi como el cáncer prostático. Claro. Sabemos todos los hombres que a los 40 años debemos hacer una revisión prostática para evitar el cáncer. Y este, el residente que le digo, que trabaja justamente ahorita en el hospital, hizo un estudio y encontró 101 pacientes, donde el de menor edad tenía 19 años y el de mayor, obviamente, los 50. Estamos hablando entonces que la detección temprana de los cánceres en general, pero con este, con énfasis particular, ha bajado casi una década, por decirlo así, digamos los exámenes así de screening correspondientes. Imagínese el chico que le dio 19 años, ¿qué pensaba a los 19 años que iba a tener esta patología? Con lo que estamos diciendo, lo nuevo, él debió haber esperado hasta los 40, en teoría, y con lo antiguo, esperar hasta los 50. Estamos hablando entonces que hay saltos incluso generacionales. En la nota introductoria también se mencionaba los APF, los antecedentes patológicos familiares. ¿Esto también ha tenido alguna relevancia en cuanto a la población que ha manifestado este tipo de cáncer? Sí, por ejemplo, el 95% de los cánceres colorectales son esporádicos. El 5% tiene un antecedente. De estos podemos poner que el 75% son los pacientes con riesgo normal. De ahí viene el 1% de los que han tenido antecedentes de colitis ulcerativa, el 5% de los que han tenido antecedentes de síndrome no polipósico y un 15% de los que han tenido lo que se llama el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Entonces, y dentro de ese grupo, pongamos un 10%, lo que se dice en los pacientes que han tenido familiares con antecedentes de cáncer colorectal, pero que no lo han etiquetado como una enfermedad genética. La base ahorita del cáncer colorectal es la genética. Ponernos a describir lo que se habla ahorita de genética nos tomaría algunos programas de eso, pero básicamente se mencionaba lo que escuchaba en la introducción, las comidas, todo eso sigue teniendo una relación, es como un factor indirecto. Es a lo que vamos a los factores de riesgo, justamente. Correcto. Pero antes de pasar a eso, el tema de la predisposición genética de los antecedentes patológicos familiares, muchas veces, y estoy seguro que nuestros televidentes se van a sentir relacionados con esto, es de que dicen, en mi familia tengo X persona con cáncer, hay este cáncer colorectal, a mí me va a dar. O sea, es un hecho. Ya se sugestionan a ese tipo de patología como que debe ser así. Se sugestionan, pero no, genéticamente no es una realidad. Y se lo explico por qué. El 95% de los pacientes que están en un riesgo, en el momento de nacer pueden tener una alteración genética y desarrollar un cáncer. Esto no indica que le pase a sus hijos. Correcto. Lo que sí está demostrado a ciencia cierta, lo que acaba de mencionar usted, que le va a dar si mi papá le dio, es cuando se los encasilla en los dos grandes síndromes que hay. El síndrome de poliposis adenomatosa familiar, con sus variables, y el síndrome no polipósico, famoso Lynch. Entonces, ellos sí van a tener un cáncer. Perfecto, ya es completamente distinto entonces. Completamente distinto. Ahora, el siguiente tema justamente en esta parte del primer bloque de introducción para nuestros televidentes es que estábamos hablando también de los famosos factores de riesgo. Es decir, ya tenemos clarísimo, cuando usted nos indica,
estadísticamente y para que nuestros oyentes no se predispongan o se sugestionen a que si tienen familiares con esto va a suceder, porque tenemos las estadísticas como nos explican las variables, es el hecho de que sí existen cosas en nuestro estilo de vida, alimentación, entre otras, que pueden considerablemente potenciar esto. Las más relevantes, ¿cuáles serían, doctor, que puedan incrementar las probabilidades de un cáncer colorrectal? El punto básico de factores de riesgo indica un factor que en una probabilidad no determinada puede llevarme a una patología, ¿correcto? Dentro de esos están considerados para el cáncer colorrectal el consumo de carnes, por lo que tiene carnes rojas, por lo que tiene por lo que tiene hierro. Pero los diferentes estudios no han demostrado que tenga una relación directa. Se lo considera un factor de riesgo la ingesta excesiva de carne. Perfecto. Pero pongámonos a pensar nosotros aquí en Ecuador, ¿quién come carne todos los días? Claro. Si ya estamos etiquetados a que hay que comer variable, vegetales, ¿sí? Porque la fibra es un factor protector del colon. Ayuda a la buena evacuación, no a la digestión, a la evacuación. Es decir, le da volumen a las heces y permite que las heces en un movimiento oscilatorio evacúen normalmente. Entonces, técnicamente, ¿qué debemos decir? Que todo el mundo debe comer por lo menos un plato de ensalada todos los días. Excelente, es como forma de prevención. Y como forma de prevención. Lo vamos a ampliar muchísimo más al final del programa. Vamos a pasar, doctor, a un corte comercial y volvemos enseguida con nuestro tema cáncer colorrectal. También en arroba Viva Mejor TV en Instagram para hacer sus preguntas a nuestro especialista del día de hoy, el doctor Sierra Montenegro. Vamos a pasar ahora a una sección que se llama mitos y verdades, doctor, en donde muchos de nuestros televidentes usualmente asocian estas frases o estos pensamientos a creencias comunes sobre las patologías distintas. Una de ellas, por ejemplo, para mencionarla, es que las movilizaciones son contraindicadas para los pacientes hospitalizados. Sobre cáncer colorrectal. Movilizaciones. Así es. No. Supuestamente es un mito o una realidad esto. No tiene nada que ver eso. Es un mito. Es decir, un paciente hospitalizado con este tipo de patología sí puede tener movilización. Sí. Se puede ubicar de cierto lado, otro lado. De hecho, ahorita en Estados Unidos hay un sistema que se llama el Fast Track. Okay. Que indica que todo paciente después de una cirugía debe ser parado, levantado de su cama a las 12 horas. A las 12 de la cirugía. Luego una cirugía colorrectal, por cáncer. No usar ya ni sondaje vesical, ni nasal gástrico, inmediatamente levantarlo, porque en los pacientes operados por patologías oncológicas, el índice de tromboembolismo pulmonar es aumentado. Súmele a ese la edad. Sí, entonces indican que a las 12 horas lo mejor es movilización, sentarlo y ya a las 24 horas pararlo. Y de hecho a las 24 horas iniciar alimentación. Nosotros no hemos implementado ese fast track en el hospital porque necesita previa aprobación de un comité de ética. Pero lo que sí nosotros hacemos es movilizamos lo más pronto posible un paciente. Lo más pronto posible, estamos hablando del lapso de 24 horas. Así es, a las siguientes 24 horas que se levanten. Levantarse de la cama implica pararse, deambular, ir al baño, ¿sí? Moverse, perfecto. Así es. El siguiente también es muy interesante porque lo habíamos visto en la parte introductoria y creo que es algo que está en la boca de muchas personas, sobre todo nosotros. El cáncer colorrectal es una enfermedad que afecta principalmente a los hombres. ¿Mito o realidad, diríamos, doctor? Es un mito. Por la estadística que usted mencionó. Por la estadística que le puedo decir, la pueden revisar, es casi... Estará en un, como le dije, 52-48%, pero no hay una relación 3-1 como otras patologías. Que sea muy diferencia la brecha. Así es. Menciono esto porque justamente es común escuchar dentro de la parte de los mitos que gran parte de los CA, exceptuando algunos muy particulares, tienen mayor incidencia en los varones que en las mujeres. En este caso estamos hablando de que tanto hombres como mujeres, para que nuestros televidentes lo tengan desde ahorita mucho más claro, como fue en la parte introductoria,
puede incidir seriamente en ambos. Y yo le diría por qué le hacen la pregunta si es un mito o una realidad. Porque lamentablemente desde el punto de vista social es más difícil que un hombre por sangrado vaya a buscar un coloproctólogo. A eso ¿sí? íbamos. Igual el bullying que en social. La parte próstata. Así igual es, que de igualito. La próstata. Entonces una mujer, como ya tiene el examen ginecológico, se le hace menos difícil ir al coloproctólogo. También es algo embarazoso para ella, por supuesto. Pero como tiene ya un examen ginecológico, no le causa tanto terror hay un grado como de apertura significativo. Es. Y eso creo que es algo importante mencionarlo, haciendo una breve pausa en este mito, desde el hecho de, como usted menciona, los hombres somos muchísimo más reacios en el aspecto de permitirnos ser explorados. Correcto. Con exámenes de este tipo de especialidades. Así es. En donde justamente la detección temprana, que es lo que usted mencionaba con el actor Will Smith, que me pareció súper interesante, lo voy a buscar porque realmente eso genera un nivel de conciencia. Así es. Entonces, ojo con esto, a los varones en casa. No, y le digo otra cosa, llegan a tener sangrado, lo primero que le dicen son hemorroides. Pueden ser, tómate esto, y puede ser también que tenga un cáncer ya oculto o una lesión premaligna oculta. Eso es importante. Son factores que deben alertar. Así definitivamente. Es. El siguiente indicador nos dice, ¿el cáncer colorectal es una enfermedad terminal? No. Directamente. No. Es un mito. Depende de la etapa que se le encuentre, en uno lo estadifica y lo clasifica en un estadio. De acuerdo a eso, uno puede indicar al paciente, de acuerdo al estadio más bajo, el índice de sobrevida es más alto. ¿Cuántos estadios Cuatro. Hay? Cuatro. Cuatro. El 4 es el que el paciente ya tiene metástasis pulmonar. ¿Es el terminal? Sí. Y por decirlo de cierto modo. Y de todas maneras, con ellos el índice de sobrevida es hasta un año, uno o dos años, con los nuevos biológicos que se están manejando. Bueno, pero eso ya es un tema netamente oncológico. Netamente oncológico, uh-huh. Perfecto. El siguiente nos menciona, el cáncer colorectal presenta síntomas, por lo tanto, no es necesario realizarse exámenes preventivos. Es decir, no presenta síntomas. ¿O si presenta síntomas? Es un mito, es lo que le dije al inicio del programa. ¿Por qué se está haciendo la campaña de tóquese a las mujeres? Exacto. Si no tienen síntomas de dolor o algo. ¿Por qué la mujer se hace el Papa Nicolau siempre como control? Entonces, vuelvo e insisto, todo tipo de cáncer es la prevención. Y la prevención está en los exámenes establecidos. Cuando hay una lectura, una apertura de qué edad se debe hacer, no es porque a alguien se le ocurrió. Están los estudios en los cuales se determina la probable edad en la que pueden aparecer. Y lo mejor siempre en cualquier lesión es encontrar lesiones premalignas que puedan extirparse a tiempo. Y eso contesta la pregunta que usted me hizo. ¿Es terminal? No. Si encuentra una lesión premaligna, por decirlo un pólipo, con displasia de alto grado, se considera una lesión premaligna, precancerosa. ¿Lo extirpo localmente o con resección? ¿Está curado? Sí, está curado. Y se acabó el problema. Y se acabó el problema. Perfecto. Este siguiente creo que es uno de los que usualmente suelen ser uno de los mecanismos de defensa característicos para la evasión de una detección temprana. Indica lo siguiente, soy una persona saludable, como en forma sana y hago ejercicio de manera regular, no es necesario preocuparme por el cáncer de colon. Es decir, en pocas palabras, ha analizado los factores de riesgo y con esto, despreocuparse del cáncer de colon. No lo creo, usted sería, si existe la misma la prevención. Nuevamente volvemos a la detección temprana. Para hacer énfasis, y lo volveré a hacer en el siguiente bloque, la detección temprana de cáncer colorrectal, doctor, según las indicaciones nuevas, ¿son desde qué edad entonces? Se está establecido en los Estados Unidos 40 años. ¿Para hombres? Y mujeres. Y mujeres. Sí. A partir de los 40 años, ya comenzar a hacerse exámenes de detección temprana. O sea, el examen que se pueden hacer inicialmente es sangre oculta en heces. Perfecto, ese es fácil, relativamente. Digamos es fácil. Lo que pasa es que la gente busca, mire, en mi especialidad los estudios son invasivos. Claro. Y nadie le gusta los estudios invasivos. Por supuesto. Está la colonoscopía, rectosigmoidoscopía, onoscopía, sí, en lo cual tiene que purgarse. Purgarse molesta a los pacientes, ¿sí? Pero depende el índice de tolerancia que tengan para purgarse. Hay el enema varitado de colon que también tiene que purgarse. Entonces, ¿qué buscan? Colonoscopía virtual. Colonoscopía virtual, una tomografía en la cual hacen un 3D del colon para encontrar lesiones. Si llegan a encontrar una lesión, ¿qué hay que hacer? Una colonoscopía para tomar biopsia, para si es benigno o maligno. Entonces, si se ponen a analizar, el costo va a ser el doble. Por supuesto. Muy bien, la siguiente.
pólipo en el recto es igual a cáncer. No necesariamente. Hay varios tipos. Es un mito. Hay varios tipos de pólipo, que eso, como, bueno, como el problema, por eso le dije, esto para hablar. Así es, bastante extenso, pero esto no es. Rápidamente, hay pólipos, los adenomas son los que se consideran lesiones premalignas, de esos hay el tubular, túbulo velloso y velloso. Las más, y de ahí el grado de displasia, leve, moderado, severa. Los más, en los cuales a uno tiene que tomar bastante atención, son los túbulos vellosos y los vellosos, y depende de la edad. Por ejemplo, si tengo un paciente de 50 años que le encuentro una lesión de mayor de 2 centímetros y es un velloso con displasia de alto grado, está diciendo que hay un cáncer. Es una de hecho, la escuela japonesa, las lesiones de displasia de alto grado los consideran como un cáncer in situ. Directamente. En este caso, la colonoscopía necesita preparación y es dolorosa. ¿Esto es un mito o una realidad? Depende del umbral del paciente. Varía de paciente. Como decía hace un momento usted, la tolerancia que tenga el sujeto al proceso. Usted y yo podemos tener la misma tipo de cirugía, un lipoma, y a mí me duele que yo no aguanto, y usted está tranquilo. Eso es muy importante mencionarlo, y justamente cae por lo general en este bloque de los mitos y verdades, porque la mayoría de personas suelen asociar ya un procedimiento como estos que son invasivos a que debe ser doloroso, debe ser molestoso en todos los aspectos, prácticamente invivible, y se genera obviamente temor y miedo y rechazo. Correcto. Pero esto que usted hace referencia, creo que todos nuestros especialistas están de acuerdo en ese factor, varía de persona en persona, y eso es muy importante recalcarlo en estos momentos, para que la detección temprana, así como la parte ya directamente del proceso, sea vivida de manera particular y no en base a lo que me contó mi tío, mi vecino, mi hermana, y eso dificulta seriamente ya a nivel emocional y psicológico, pues, la parte médica. Por ejemplo, está establecido que un adenoma menor de 1 centímetro, para que crezca más de 1 centímetro, demora de 2 a 3 años. Bastante y bien. Ese adenoma, para que se malignice, demora de 3 a 5 años. Está demostrado eso. Es decir, tenemos tiempo para detectarlo si nos hacemos los controles. Exactamente. Doctor, me había pasado por alto la detección temprana, lo que usted mencionaba, a los 40 años. ¿Ese examen que se debe realizar, o exámenes, es anual, semestral? ¿Con qué periodicidad se deben de realizar? Justamente por eso le mencionaba los tiempos del crecimiento. Correcto. Está establecido de que una colonoscopía, por decirle, un paciente se hace a los 40 años y sale normal, sin ninguna lesión, premaligna, un pólipo, correcto, tranquilamente se la puede repetir en 10 años. Si a este paciente le han encontrado un pólipo, y dependiendo del pólipo, eso es lo que hablábamos, por ejemplo, un hiperplásico inflamatorio, entra en el mismo tiempo. Si ya le encuentran un adenoma y se lo extirpan, dependiendo del resultado histopatológico, está la frecuencia con la que tiene que hacerse el estudio para controlarse. De hecho, hay pacientes que, por ejemplo, se le extirpa un pólipo, van al año, se hace el control, tiene el pólipo en el mismo sitio o en otro, y va el resultado de patología, sale exactamente igualito que el anterior. Vuelve a hacerse un tercer año y aparece nuevamente la misma lesión y ya cambiando, una lesión displásica. Quiere decir que ese sector está afectado ya directamente por algo genético. Entonces ahí habría que ver qué resulta mejor para el paciente de acuerdo a la altura donde se encuentra la lesión, o una resección radical o una disección local. Y esto es muy importante lo que usted menciona, doctor, porque justamente nos da unos parámetros ya distintos a la forma de la prevención inclusive. Es decir, si bien es cierto la recomendación que usted nos menciona, bastante aterrizada a lo que hemos dicho en los bloques anteriores, es el examen a partir de los 40 años para varones y mujeres, dependiendo de cómo se está manejando la información que recién de los resultados, es la frecuencia o la parte periódica de cómo lo tienen que seguir haciendo, ¿correcto? Correcto. Así es. Perfecto. Vamos a pasar ahora, doctor, a una pausa comercial. Recuerden que al regresar pueden hacer sus consultas al 042-22-1618 o a través de @VivaMejorTV. Volvemos enseguida con el tema cáncer colorrectal.
Estamos de vuelta en Viva Mejor con el tema de hoy, cáncer colorrectal, con el doctor justamente Sierra, hablando de estas características que marcan diferencias en estos tratamientos, en la prevención y sobre todo en nosotros los ecuatorianos. Y para ello, pues habíamos terminado previamente el bloque de mitos. Sin embargo, tras cámaras conversábamos de que hay un mito más que suele salir mucho en la consulta. Doctor, nos mencionaba algo sobre las comidas inconosas. Exactamente. ¿Cómo funciona este mito que ha escuchado usted con sus pacientes? Realmente todos los pacientes cuando son sometidos a una cirugía, nosotros tenemos un esquema en el cual inmediatamente que el paciente puede, su tránsito está permeable, es decir, desde la boca hasta el ano, es decir, evacúa normalmente. Viene una semana en la cual tiene una dieta blanda, y la dieta blanda justamente es porque se acaba de hacer una unión en el colon con las grapas que nosotros utilizamos. Entonces, ese le da el movimiento inicial. Pero después hay que recordar que nosotros tenemos dispositivos puestos dentro. Entonces, estos dispositivos son metálicos, aleaciones. Entonces, no van a esperar que el paciente tenga una ingesta completa para mantenerse, ¿no? Es que se produce la fibrosis local del sistema y comienza a estrecharse. Entonces, la cirugía ya no sería un éxito. Es parte de unos factores. Entonces, normalmente nosotros después de una semana que lo hemos visto, invitamos al paciente a que coma de todo. Y dentro de eso salió esta pregunta, doctor, ¿y las comidas inconosas? Entonces, previo a, yo comencé a revisar, buscar en Google, en alguna, donde existía esta palabra, y no existe el término inconoso. Es un mito local. Así es, establecido netamente. Netamente local, popular. De repente. Es una categoría. Nutricional. Lo que yo sí cultural. Pondría es el punto que usted acaba de mencionar, que es importantísimo. La inmunidad de nosotros depende del estado nutricional. Y muchas veces, por ejemplo, a los pacientes cuando se los manda a comer de todo, le dan esto, una taza. Inmunidad, ¿quién aguanta? Estamos hablando del sistema de defensas. Exactamente. ¿Quién aguanta después de una cirugía agresiva por un cáncer estar ingiriendo una taza? Entonces, el sistema, la nutrición se viene abajo. El sistema inmunitario también se viene abajo y la respuesta local del cuerpo, que sería las heridas, no es la misma. Comienza entonces a infectarse las heridas y ellos inmediatamente lo relacionan con que, comiste esto, o el doctor te mandó a comer, es comida inconosa. Y no tiene relación. De hecho, lo que le mencionaba en el fast track, por eso digo que no lo hemos utilizado, porque y es hecho en los Estados Unidos, no se considera el antibiótico para las cirugías colorrectales. Tres dosis y listo. Entonces, ¿tres dosis quiere decir? Tres aplicaciones, por decirlo, en un gramo de X medicamento transoperatorio y ya. ¿Como profiláctico? No, como transoperatorio. Preparación colónica, sí. Eso es otra cosa. Okay. Eso es otra cosa. Entiendo. Eso, disminuir el número de bacterias que normalmente nosotros tenemos en el cuerpo, sí. Eso sí. Ese es el antes. Y después no. Pero nosotros no estamos todavía científicamente demostrado eso para poder aplicarlo. Porque lamentablemente ahorita llegamos a aplicarlo, nos van a decir trabajando en institución de Seguro Social, que es por estar en Seguro Social. Y exactamente. No es así. Y esto entonces de las comidas inconosas sería un mito, ¿verdad? Es un mito totalmente. Y creo que circunscribe este tema a muchos otros procedimientos del hecho de que no comas comidas inconosas como el chocolate, que el chancho, cuestiones, que el ají, que todo lo picante, que lo que tiene más químicos. Todas estas situaciones son las que usualmente asocian. Sin embargo, como usted ha hecho referencia y lo hemos visto a lo largo del programa, y estoy seguro que va a estar en el cuarto bloque también en las recomendaciones, es el hecho de que una buena nutrición también tiene mucho que ver. Correcto. Y eso nos lleva a una pregunta que le vamos a hacer justamente en unos minutos. Quería pasar a algo importante. Hemos hablado de estadísticas en el bloque inicial, de la incidencia en varones y mujeres, que está muy justa y que la brecha es bastante corta entre ambos sexos. El hecho de, en Ecuador, este tema de cáncer colorrectal, ¿cómo se ha distribuido a nivel geográfico? Es decir, la incidencia en costa, sierra, área rural, área urbana, ¿cómo se ha visto estadísticamente la presencia de esta patología? A ver, eso yo le puedo responder porque no nos olvidemos que el Teodoro Maldonado Carbo es regional 2. Entonces, exacto, nosotros manejamos solo lo que es, siendo un hospital de tercer nivel, los tres grandes son Andrade Marín, Carrasco y Teodoro Maldonado. Nosotros estamos para la parte de la costa. Machala, los ríos, ¿sí? Manabí, algo llega, ¿sí? Porque no se olvide que también de esto hay instituciones que manejan esta patología que es Solca. Correcto. ¿Ya? Entonces, muchos pacientes que no tienen seguridad social van a Solca. Y los que tienen seguridad social son derivados a nosotros.
Y si diagnostica, por decirle, una patología de esta en Esmeraldas, en Manabí, pasa a ser una patología nivel 3 y la derivan de nosotros. Porque nuestra subespecialidad, coloproctología, solo está en los hospitales de tercer nivel. Perfecto, eso es muy importante para que conozcan. Teodoro, Andrade Marín y Carrasco. Vamos a pasar a una llamada, doctor. Buenos días. ¿Yo? Buenos días, ¿de dónde nos llaman? Sí, doctor, muy buenos días. Le estoy llamando acá desde Ambato. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista? Gracias. Doctor, muy buenos días. Una preguntita al especialista, mi doctor. Mire, hay una inquietud que se presenta, es que cuando, por ejemplo, una persona al tener una patología de esa naturaleza del colon... colorectal, se debe también muchas de las ocasiones o factores de exógenos, como por ejemplo la mala costumbre de la alimentación, una mala alimentación, o la mala actividad que se puede desempeñar en sus actividades cotidianas de trabajo. Dígase, por ejemplo, en el caso de un conductor. Okay. De hecho, el conductor pues pasa sentado en los asientos de altas temperaturas y no sé, pues puede ser uno de los factores para que incida en este tipo de patologías. Perfecto. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, se llama desde Ambato. Doctor, esa pregunta me la han hecho cuando me ha tocado atender patologías proctológicas y la respuesta es exactamente la misma la que hace ahorita el televidente, no tiene absolutamente nada que ver. El ano como tal es un órgano de expulsión y lo que uno expulsemos es lo que va a ocasionar que él sea lastimado o no. Es decir, si un paciente es estreñido, va a lastimar constantemente el ano y va a tener probablemente una fisura y va a tener esto. Con el cáncer colorrectal no tiene que ver en lo que estamos hablando de la fibra, porque evita el menor contacto de las heces con las paredes del colon y disminuye la exposición de esta de ciertas sustancias que puedan haber. Es como motor que esté lubricado, un motor lubricado acá, unas heces que tengan menor fricción, es decir, más fibra, menor grado de por eso por eso lo que estábamos comentando tras cámaras, no hay que ser extremista, es decir, escuché que la fibra, pasó todo el día comiendo fibra, claro. No, porque el colon, la fibra acelera el tránsito intestinal. El colon se mueve como la marejada, como la marea. Cierra un lado, abre el otro. Entonces, la fibra puede aumentar ese peristaltismo. Existen otros factores también psicológicos, como lo famoso se llamado el estrés. Así es. Los datos indirectos que hay de colitis. Entonces, vuelvo y repito, cuando escuchaba la introducción de los cambios en los hábitos defecatorios, se asocian más a síndromes colíticos como colon irritable, pero ojo, no deben de dejar de estar atentos si está presente esto de hacerse una revisión endoscópica. Perfecto, con eso creo que nuestro cliente queda sumamente claro. Usted mencionó algo y tal vez lo va a mencionar muy brevemente, pero tal vez salga en la mente a algunos televidentes. El ano es un órgano de expulsión. Correcto. Y tiene mucho que ver el grado de exposición que tiene frente a las evacuaciones. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando ya la retención. No es de expulsión, sino de introducción, como por ejemplo en ciertas prácticas sexuales íntimas. ¿También eso podría incidir en algún tipo de lesión que genere alguna patología? Por supuesto. No es el tema de hoy, pero estamos hablando de esa área. Se podría dejar como flotando en el aire, pero sí. Porque justamente eso es lo que yo mencionaba. Correcto. Anteriormente tras cámaras, el hecho de que hay personas que pretenden pensar o creen que este tipo de prácticas, por ejemplo ya íntimas, dicen eso me va a generar cáncer. Correcto. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Perfecto, queda sumamente claro. Entonces, ahora usted mencionaba algo muy importante que teníamos que reforzarlo ahora, que es el qué tipo de signos, síntomas debemos tener en alerta. Vamos a dejar eso en pausa. Tenemos una llamada adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? De Afog. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista el día de hoy, para el doctor Sierra? Una preguntita, verá. Tengo estreñimiento y cada que me voy al baño y se me sangra. ¿En qué estado de gravedad estoy? Perfecto. Listo. Buenos días. Con lo que usted acaba de mencionar, primero sería otro tema mencionar qué estreñimiento tiene, porque de acuerdo a eso es la calidad y la cantidad.
Pero si usted está teniendo una evacuación con sangrado, eso es lo que teníamos que mencionar, que reforzar. Justo. De hecho, la rectorragia es el primer síntoma y signo que nos indica que debemos buscar a un especialista. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que la mayoría de la gente no ve lo que elimina y no ve el papel higiénico con el que se limpia. Solo va al baño, defeca, jala la válvula y listo. Entonces, sí es importante visualizar lo que evacuamos y ver el papel higiénico con el que nos estamos secando. ¿Por qué esto? Porque de repente vemos la taza, cae una gota de sangre y se pinta toda la taza. Y no necesariamente tiene un sangrado abundante y uno dice, ve, es un poquito. Pero sí hay que observar, tanto nosotros como los de nuestros hijos, qué están evacuando. Porque de repente ellos pueden estar sangrando y no avisan. Entonces, eso sí es muy importante. Por eso yo considero el sangrado que es uno de los principales signos y síntomas que indican que debe acudir a un especialista. Una alerta. Una alerta, una de las claro. Alertas, de, la mucha de, acuerdo, de acuerdo al sangrado y la tonalidad del sangrado, uno sospecha la patología que puede tener, pero todo eso se excluye con los exámenes. Perfecto. Doctor, vamos a pasar ahora a un corte comercial, el último de nuestro programa, y al regresar vamos a tener nuestras recomendaciones, conclusiones y unos datos adicionales aquí en Viva Mejor. Volvemos enseguida. Listo. Muy bien. A ver, nos quedamos en justo. ¿Qué síntomas son los que deben ser alerta? Lo ampliamos un poquito más. Y lo de las zonas rurales. De vuelta aquí en Viva Mejor con el tema de hoy, cáncer colorrectal. Vamos a comenzar nuestro último bloque, no sin antes pasar una llamada que tenemos de uno de nuestros clientes. Buenos días. Buenos días. Lo escuchamos. No está la llamada. Listo, hacemos una pausa y, por supuesto, cuando esté lista la pregunta, con muchísimo gusto, pues, nos indican, por favor. O puede volver a hacer su llamada al 042-22-1618. Doctor, continuando con el tema, ya estamos en nuestro último bloque aquí con las recomendaciones y conclusiones respectivas. No sin antes pasar a unos temitas que se me han quedado. Estos factores de síntomas de alerta. Hablamos del sangrado. ¿Qué otro más tenemos que tener en consideración, doctor? Cambios en los hábitos defecatorios, es decir, normalmente yo voy evacuo normal, pero ahí viene el punto que le dije. Si no vemos la evacuación que estoy haciendo, ¿cómo determinar que tengo un cambio en el hábito defecatorio? El hábito defecatorio, por decirlo así, saludable, ¿cuántas veces al día debe ser? Una vez al día. Una vez al día. Una vez al día, ver la consistencia, el calibre de las heces, y con eso yo determino si ha habido un cambio. Normalmente la gente dice, doctor, ha disminuido el calibre de mis heces. Yo le digo, ¿ustedes ven normalmente cuando evacúan? Bueno, no. ¿Y cómo saben que ha disminuido? Bueno, porque siento que me quedo insatisfecho. Es decir, tengo deseo de evacuar más. Perfecto. Entonces, estos cambios en hábitos defecatorios son cambios bruscos de la evacuación normal al estreñimiento y o a la diarrea. Ahí van dos. ¿Algún otro más que tengamos? Un dolor abdominal difuso. Normalmente las patologías del lado derecho pueden tener un dolor abdominal que a veces se confunde con cuadros de colecistitis y son operados de vesícula y es... han tenido de repente una tumoración de ese lado. Correcto. Y finalmente teníamos el tema demográfico, ¿no? ¿Qué tanto se está presentando esto dentro de la zona rural, urbana o en diferentes zonas del país? Yo veo más, nosotros en la unidad vemos más de la zona rural. Rural. Sí. También ahí sí hay una pequeña diferencia con lo que es la zona urbana. Más que todo yo pienso que es por la accesibilidad al servicio. Entonces, cuando uno les pregunta de repente, ¿cuánto tiempo tiene sangrando? Doctor, ya tengo casi 2 años.
Entonces, es por eso. No se olviden de que normalmente las personas que están en el sistema rural tienen el seguro social campesino. Correcto. Y ahí tienen que hacer el pase a la comuna, del pase a la comuna hasta que llega el especialista, si les toma bastante tiempo. Y no solo en mi especialidad, sino en muchas. Y ese tiempo obviamente juega en contra del pronóstico que pueda tener para mejorar. O sea, ahí estamos jugando en contra del tiempo en el que este paciente detectó un problema. Y ahí viene el otro problema en el tiempo que una vez detectado el problema, entonces, llegó al especialista. Correcto. Y en este caso, pues, el tratamiento para este tipo de procesos, más o menos la duración, ¿cuál sería? Cuando diagnosticamos un cáncer colorrectal, cuando nosotros diagnosticamos un cáncer colorrectal, inmediatamente, obviamente tenemos la patología que nos indica que es un cáncer, la estadificación, tomografía, valoración cardiológica y programamos el paciente para una resección. Depende del sitio, del nivel. Antes, así, rápido, antes se hablaba de lesiones en el recto que había que dejar 2 centímetros para poder operarlos. Ahora ya se está hablando de 0.8 milímetros. Entonces, si vamos, todo va cambiando. Hay un mayor margen. Es distinto una cirugía de recto inferior que recto superior, colon derecho, colon izquierdo. Entonces, hay bastante. Ana, hay muchos cambios. Qué interesante. Y justamente todo esto, como usted menciona desde el inicio, pues son factores que nos han llevado las estadísticas, los estudios. Correcto. En países del primer mundo y que justamente acá en Ecuador los estamos preparando. Correcto. Vamos a pasar a nuestra última llamada antes de cerrar el programa. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. ¿De dónde nos llama? De Salina, la península. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista? Quería preguntarle al doctor, cuando una persona tiene en el recto, la famosa hemorroide, y con facilidad, cada vez que está estreñido, sangra. ¿Es una posibilidad eso de un cáncer o tratamiento? Porque esta persona tiene años sufriendo de hemorroide, que le llamamos nosotros. Listo, muchas gracias por su pregunta, doctor. Buenos días. Justamente eso es lo que estábamos mencionando. Como usted acaba de indicar, esta persona ya tiene años sangrando y lo ha relacionado con hemorroides. Entonces, lo que él tiene que hacerse es un estudio endoscópico para confirmar que su sangrado es por hemorroides y no por otra patología colónica. Ay. Entonces, ahí varía bastante el tratamiento. Si una vez hecha la colonoscopía se confirma que en el resto de su colon, hasta el ciego, no hay nada, el tratamiento es netamente local y o quirúrgico si fueran sus hemorroides. Y con eso podría quedarse. Y con eso está solucionado su problema. El problema que tiene actualmente. Sí, algo creo que es importante mencionar en estos casos es evitar que pase mucho tiempo. Correcto. Frente a los famosos factores o síntomas de alerta que usted hizo referencia hace un momento atrás. Y para ir cerrando nuestro programa, doctor, ¿qué recomendaciones podría darnos como especialista para nuestros televidentes sobre este tema de cáncer colorrectal? Una de las recomendaciones, lo que hablábamos inicialmente, que se está bajando la edad para iniciar los estudios de prevención de cáncer colorrectal a los 40 años, yo considero que se la deben hacer siempre y cuando tengan un signo o síntoma específico, en este caso sangrado. Paciente que ha tenido un sangrado debería hacerse una revisión endoscópica a los 40 años. A los 50 años de ley debe iniciar con o sin sintomatología una revisión para el screening del cáncer colorrectal. Si no quiere comenzarlo con una colonoscopía, lo puede comenzar con un sangre oculta en heces, en el cual tiene que tener en cuenta las indicaciones previas que hay que hacer para este examen, porque, por ejemplo, no puede comer alimentos que tiñen las heces, como la remolacha, como todos los que tiñen. Entonces, ¿por qué? Porque da unos falsos positivos. Entonces le puede salir positivo y realmente no. Entonces todo esto necesitan una dieta previa para hacerse el examen. Si a pesar de eso sale un sangre oculta en ese positivo, obviamente debe realizarse una colonoscopía. Paciente mayor de 60 años debe hacerse una colonoscopía de control, si no se lo ha hecho hasta llegar a esa edad, para estar tranquilo de que no tiene ninguna patología. Perfecto, doctor. Y creo que con esto, pues una de las conclusiones que nos lleva la temática en general es el hecho de que la alimentación incide considerablemente como uno de los factores de prevención, de cierto modo, sin irnos a los extremos puntualmente, como hizo referencia usted, ni excedernos en fibra,
como muchas personas pueden adoptar en sus dietas, sino una dieta balanceada. Eso es una de las cuestiones importantes de nuestra conclusión. Otra es la detección temprana, que como bien se ha mencionado desde el primer bloque, es que bajó el índice de la edad para ello. Correcto. Y otro pues sería, pues obviamente, el estilo de vida, que creo que va muy de la mano con la parte del estrés, elevados niveles de cortisol, propio de nuestro estilo de vida, que permita que nosotros tengamos mayor salud. A todo esto, doctor, pues justamente nos queda agradecerle su presencia el día de hoy aquí en Mi Mejor, y que nos indique, por favor, nuestros televidentes, dónde lo pueden localizar para consultas sobre este tipo de especialidad, por favor. Como dije al inicio, yo trabajo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Lamentablemente, ustedes saben que las citas son programadas. No solo estoy yo, habemos tres especialistas más, en los cuales atenderemos con gusto cualquier sintomatología o derivación que sean. Y particularmente yo trabajo en el Hospital Alcíbar, al cual ustedes pueden contactarse y llegar a mí para poder atenderlos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias entonces por su grata presencia de hoy. Creo que hemos hecho este tema tan extenso, muy concentrado, muy directo para nuestros clientes, y hemos resuelto gran parte de sus dudas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía del día de hoy. Recuerden que el reprise de este programa es hoy a las 19 horas. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Hasta una siguiente ocasión. Buenos días.